Muy bien, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este programa de hoy, viernes 2 de octubre del año 2020. Si están en casita viéndonos, sean bienvenidos. Si hay estudiantes conectados, bienvenidos. Espero que estén presentes en la clase de hoy y que lo que vayamos a hablar el día de hoy pueda lograr su objetivo, que no es más que aclarar ciertas dudas, procedimientos respecto a algunos ajustes que vamos a estar resolviendo el día de hoy. Como es de su conocimiento, hemos estado viendo resolviendo ajustes, diversos ajustes de ejercicios, del ejercicio, del libro que utilizamos en la escuela. Hace 2 semanas veíamos lo que es el tema de métodos de evaluación de inventarios, WEPS, PEPS, y nos falta el promedio ponderado. Ya vamos a dejar una tarea respecto a ese tema. Hace 8 días resolvíamos dudas respecto a temas del curso de estadística. Algunos estudiantes se comunicaron, me comentaron la situación respecto a si podía ahondar en estos temas. La clase ya está subida, entonces pueden ustedes retroalimentar. El día de hoy vamos a darle solución a los ajustes del ejercicio 58. Entonces, estamos trabajando el curso de contabilidad de costos y acuérdense que cuando hablamos de contabilidad de costos nos estamos refiriendo a empresas que se dedican a la transformación de la materia prima, ¿sí? Por eso es que hace 15 días veíamos métodos de evaluación de inventario. ¿Qué métodos podemos utilizar para la entrada y salida de la materia prima previo a ser transformada? Todo tiene relación con contabilidad de costos. Muy bien, vamos a comenzar entonces de mi amigo Mario. Vamos a la primera diapositiva ahí, por favor. Dice ejercicio número 58, generalidades. Empresa Camisas de Guatemala, ¿sí? Régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Si hay algún error, entonces ustedes lo corrigen ahí, por favor. Siempre es bueno que ustedes estén revisando en el nombre de la empresa el artículo. Puede que yo me confunda. Bueno, esta empresa del ejercicio 58 está inscrita al régimen del artículo 19 y 172. Dijimos con ustedes de que esta tiene una generalidad, y es que estas ya son contribuyentes normales. Y cuando hablamos de un contribuyente normal, estamos hablando de que estas personas van a pagar un 12% mensual de IVA. También van a pagar el ISR, que es otro impuesto. Solamente que las empresas que están inscritas a este régimen van a pagar el ISR de manera trimestral. Se puede calcular de dos formas, ya vimos eso, ya explicamos eso en ejercicios anteriores. Las facturas que emiten estas empresas deben de tener el lema sujeto a pagos trimestrales. ¿Sí? Sujeto a pagos trimestrales. ¿Por qué? Porque el otro régimen, las facturas del otro régimen deben de decir sujetos a retención definitiva. Pero la característica del otro régimen es que ellos pagan el ISR de manera mensual. Ya sabemos que en este régimen del artículo 19 y 172, el ISR es trimestral en un 25%. Acuérdense que todo esto tiene su base legal en el decreto 10-2012. Sí, 10-2012. Y se empezó a aplicar a partir del año 2013. Anteriormente en este régimen pagaba el 31% de ISR, pero a partir de la reforma fiscal, entonces ahora pagan de manera trimestral un 25%. Muy bien, este tipo de empresa, como dijimos anteriormente, es un contribuyente normal y tiene otras obligaciones. Es totalmente diferente a las del pequeño contribuyente. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Si usted desea ahondar más en este régimen, yo le sugiero la lectura del artículo del decreto 10-2012 que mencionaba anteriormente, pero en los artículos del 18 al 42. Es bueno que usted lea. Como es una sociedad, entonces ahí deben de hacer el cálculo de la reserva legal.
que la base legal de la reserva legal está en el Código de Comercio, en el artículo 36. La ley es clara y, como decíamos anteriormente, la ley dice que como mínimo debe ser el 5%. No dice un máximo. 5% anual, dice. Muy bien. Como es una empresa, ya un contribuyente normal, entonces también está afecta a otro tipo de impuesto. Como está inscrita al artículo 19 y 172, entonces debe de calcular el ISU, Impuesto de Solidaridad. Les recuerdo que el ISO es el 1%, ¿sí? Anteriormente, el ISO, al ISO se le llamaba IETAP. Sí, pues, IETAP significaba Impuesto Extemporáneo por los Acuerdos de Paz. Sí, acuérdense que a partir de la firma de los Acuerdos de Paz comenzó una reforma. También la reforma fiscal que vino a afectar toda esta situación de los impuestos. Debemos de ver en el encabezado si es un ejercicio ordinario o extraordinario. Un ejercicio ordinario, ya usted sabe, de que un ejercicio ordinario es el que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. 12 meses. Un ejercicio extraordinario es el que comienza aquel en cualquier otro mes que no sea enero, ¿sí? Entonces se le llama extraordinario. En este caso, este ejercicio es un ejercicio ordinario. ¿Por qué? Porque ya es el tercer cierre. ¿Qué significa esto? Que esta empresa lleva 3 años. 3 años de estar prestando sus servicios. Muy bien, vamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Y ya empezamos directamente con los ajustes. Usted tiene su libro, entonces lleve, le recomiendo que lleve la lectura. Dice, el primer ajuste generalmente son depreciaciones y amortizaciones. Y en este caso dice, calcular las depreciaciones y amortizaciones. A la maquinaria se le estimó un valor residual o un valor de desecho del 1%. Y una vida útil de producción de 1.355.310 artículos. Acuérdense, muchachos, en casa, allá en casa, de que la maquinaria tiene tres formas de depreciación. La depreciación en línea recta, que es por el 20%. Y el 20% es anual. Las unidades producidas, que es el que vamos a hacer hoy, ¿sí? ¿Cuántas unidades produjo al año? ¿Cuántas unidades pretendemos que esta maquinaria produzca? Y el tercer método es las horas trabajadas. En este caso, la junta directiva decide qué procedimiento o qué método de depreciación van a optar para la maquinaria. Pues bien, esta maquinaria dice que se va a depreciar por unidades producidas. También tenemos equipo de computación. Acuérdense que el equipo de computación comercialmente se deprecia en 3 años. Por eso es de que su porcentaje de depreciación es del 33.33%, el primero y el segundo año. Y el tercer año es el punto 34%. ¿Por qué? Porque cuando sumamos los tres porcentajes, entonces nos damos cuenta que nos da 100%. Así es en sí. Muy bien, vamos a comenzar con los procedimientos. Verificamos en el balance y la maquinaria en el balance tiene 410.700. Entonces tomamos la cantidad que aparece de maquinaria. $410.700. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en su libro dice que tiene un valor de desecho del 1%. Sí, del 1%. Algunos profesores multiplican 410.700 por el 1% y luego se lo restan para luego multiplicarlo por el porcentaje máximo legal o por el procedimiento que vamos a aplicar en este caso. Bueno, yo lo que hago es multiplicar 410 mil por el 99%. ¿De dónde saqué el 99%? Si de valor de desecho tenemos 1%, 100 menos 1 nos da 99. Al final nos da lo mismo. Entonces tenemos como renta imponible 406.593. En el ajuste dice de que en este año
esta maquinaria produjo 269.472 artículos. Entonces lo multiplicamos por eso y lo dividimos por su vida útil. Y nos da 80.841.60 de depreciación. ¿Sí? Así de sencillo. Vamos con el equipo de computación. El equipo de computación aparece en el balance general o en el balance de saldos con 34.980. En el balance dice que tiene un valor de desecho del 3%, ¿sí? Entonces, para no multiplicarlo por el 3% y luego restarlo, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, de una vez, 100 menos 3% nos da 97%. 34.890 por el 97% nos da una renta imponible de 33.843.33. Como es el tercer cierre, entonces le aplicamos el 33.34% de depreciación y nos da un total de 11.283.37 de depreciación. Sería bueno que ustedes como estudiantes en casa tengan su calculadora y vayan haciendo sus procedimientos. Si tengo algún error, entonces ustedes corríjanlo. Yo estoy en toda la libertad de equivocarme. Bueno, tenemos la cuenta gastos de organización. La cuenta gastos de organización no se deprecia, ¿sí? Al contrario, la cuenta gastos de organización se amortiza. Tomamos la cantidad que aparece en el saldo, que es 18.915, y les recuerdo que las cuentas que se amortizan jamás tienen valor de desecho. Entonces lo multiplicamos por el 20% y nos da 3.783. Así de sencillo. Solamente estas tres cuentas son las que se deprecian y la otra que se amortiza. ¿Cómo queda la partida? Depreciación maquinaria, depreciación equipo de computación, amortización gastos de organización, a las depreciaciones acumuladas. ¿Sí? Si a usted todavía le cuesta identificar qué cuentas depreciar y amortizar, espero que no, pero si por alguna razón a usted todavía le cuesta identificar, hay un pequeño chivito, un pequeño consejo que usted debe de tener en cuenta. Cuando en el encabezado dice que ya es del segundo cierre en adelante, segundo cierre fiscal en adelante, entonces usted debe de buscar en el balance las depreciaciones y amortizaciones para ver qué cuentas se va a depreciar. Es como una guía que usted va a tomar para ver qué cuentas va a depreciar y amortizar del ejercicio que está realizando. Entonces, dos cuentas se depreciaron y una se amortizó. Depreciación maquinaria, ¿sí? Que va en el DEB. Depreciación equipo de computación, que es un activo. Amortización gastos, depreciación equipo de computación, que es una pérdida. Amortización gastos de organización, que es una pérdida. Estas son pérdidas. ¿Y por qué van las acumuladas van en el haber? Porque todas son pasivo. Todas se registran en el balance. Acuérdense que cuando ustedes hacen el balance, a cada activo le restan su depreciación acumulada. Así de sencillo. Muy bien, vamos a ir con el ajuste número 2. El ajuste número 2 dice, el seguro se adquirió el 1 de mayo del presente año y cubre 12 meses. De lo vencido, el 55% corresponde a la fábrica y el 45% a la sala de venta. La sugerencia que yo siempre le he dado a usted es la siguiente. Cuando usted vaya a realizar un ajuste es leer, interpretar y buscar. Lo que usted tiene que hacer en primer lugar es leer. Leer e identificar. E interpretar de qué cuenta le está hablando. En este caso les está hablando de seguro. Entonces ustedes van al balance y buscan seguros, ¿sí? Y se dan cuenta que seguros, aparece la cuenta seguros con la cantidad de 29.400. Si ustedes buscan su glosario de cuentas, seguros es un activo. Entonces, ¿qué es lo que le dice el ajuste en este caso? Le está hablando de lo vencido. Entonces lo que vamos a registrar es lo vencido. ¿Sí? Lo vencido. No lo que queda. No, lo vencido. ¿Qué es lo que hacemos? Como cubre un año, entonces 29.400 que usted pagó, lo dividimos dentro de 12 meses, que es los meses que tiene un año, y nos da 2.450 cada mes. Eso significa que usted pagó un total de 29.400, pero que cada mes, a cada mes le equivale 2.450. Muy bien, pero como se pagó, dice, el 1 de mayo, si usted hace su conteo del 1 de mayo,
Para hoy, 31 de diciembre, ya han pasado 8 meses. Entonces viene usted y va a hacer una multiplicación. 2450 lo va a multiplicar por los 8 meses que ya pasaron. Y entonces le da una cantidad de 19600. Eso que ya pasó, eso es lo vencido. Y eso es lo que vamos a registrar ahorita. ¿Sí? Entonces tomamos los 19600, que fue lo que ya venció, y lo multiplicamos por el 55%. Y nos da 10780. Y esos 10780 le corresponden a fábrica. Tomamos lo ya vencido, 19600, y lo multiplicamos por el 45%. Y nos da 8820. Y eso le corresponde a sala de ventas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La partida queda de la siguiente manera. Ajuste número 2. Seguros vencidos de fábrica. Lo ponemos en el debe porque, porque es un debe de costo de producción con 10780. Seguros vencidos sala de venta con 8820. Es una pérdida, lo ponemos en el debe. En el balance aparece la cuenta seguros con un saldo de 29400, pero como ahorita vamos a registrar lo vencido, entonces la cuenta seguros debe de disminuir. Seguros, usted ya sabe que es un activo. Entonces, como debe de disminuir, lo abonamos. Acuérdense el juego, ese juego que una cuenta debe de sufrir. Si un activo necesita aumentar de saldo, entonces lo cargamos. Si un activo necesita disminuir de saldo, lo abonamos. En este caso, la cuenta seguros es un activo y necesita disminuir, entonces lo abonamos con 19600. ¿Cuál es la justificación? Dice ajuste a la cuenta seguros para disminuir su valor. Acuérdense, muchachos, de que la justificación del ajuste ya es personal. Yo le puse esto, ajuste a la cuenta seguros. ¿Por qué? Porque seguros es un activo. Y entonces esta cuenta debe de disminuir. ¿Sí? Debe disminuir. Así que el ajuste número 2. Vamos con el ajuste número 3. En el ajuste número 3 dice, de las grasas y aceites se consumieron 3/5 partes. ¿Sí? 3/5 partes. Bueno, entonces, leer, interpretar y buscar. Leamos, y ya leímos, nos está hablando de grasas y aceites. Nos vamos al balance y buscamos la cuenta grasas y aceites. Y en efecto, aparece con un saldo de 5654. Pero dice que ya se consumieron 3/5 partes. Si usted lo multiplica por 3 dividido 5, es lo mismo que usted lo multiplique por el 60%. Eso es lógico. Entonces tomamos la cantidad, el saldo de grasas y aceites, 5654 por el 60%. Y nos da un total de 3392.40, que es lo consumido, lo que gastamos ya en grasas y aceites durante el mes de diciembre. Vamos a disminuir el saldo de grasas y aceites. Grasas y aceites es un activo, pero como vamos a registrar lo que ya consumimos, entonces lo vamos a disminuir. ¿Qué cuenta cargamos? ¿Qué cuenta nueva utilizamos? Si usted busca en su balance, no le aparece grasas y aceites consumidos. Entonces, vamos a aperturar una cuenta. Y a esta cuenta le llamamos grasas y aceites consumidos fábrica. Fíjese de que en cierta ocasión un alumno me dice, profe, ¿y por qué no le ponemos grasas, solamente grasas y aceites consumidos? ¿Sí? O inclusive me dijo, ¿por qué no le dejamos grasas y aceites consumidos vehículos? En este ejercicio, si ustedes son un tanto lógicos y ustedes buscan en el balance la cuenta vehículos, no existe. Solo tenemos maquinaria. Y la maquinaria corresponde a fábrica. Entonces, por eso es de que nosotros cargamos grasas y aceites consumidos fábrica. ¿Por qué? Porque en la fábrica es donde vamos a utilizar las grasas y aceites, en la maquinaria o en alguna máquina, ¿sí? De transformación de materia prima. Entonces, utilizamos la cuenta grasas y aceites consumidos fábrica, ¿sí? En el debe para que sea costo de producción. Y abonamos grasas y aceites. ¿Por qué abonamos grasas y aceites? Porque grasas y aceites es un activo y necesitamos disminuir 3392.40. ¿Cuál es la justificación? Valor por ajuste a la cuenta grasas y aceites. ¿Por qué le puse ajuste? Porque acuérdense, muchachos, de que el término ajuste significa llevar
una cuenta a su valor original. En el balance aparecen bastantes cuentas con cantidades. Entonces, cuando nosotros decimos ajustar esas cuentas, nosotros estamos diciendo averiguar si realmente esa es la cantidad que tiene esa cuenta. Si no, disminuir o aumentar. Por eso es que yo le pongo ajuste a la cuenta grasas y aceites. Vamos con el ajuste número 4. El ajuste número 4 dice pendiente de contabilizar una devolución de mercaderías. ¿Qué nos hizo nuestro cliente por 649.60? Con el IVA incluido. El IVA se le abonó a su deuda. Nota de crédito número 8. Acuérdense que nosotros como empresa transformamos en materia prima. Y al final, en el balance no les aparece mercadería a ustedes. A ustedes les aparece la cuenta artículos terminados. Es sinónimo de mercaderías. Lógicamente nosotros transformamos materia prima para venderla. No nos vamos a quedar con eso. La ponemos a la venta. ¿Y qué pasó en este ajuste? Ah, se nos había olvidado de que un cliente que nos había comprado, ¿sí?, al crédito, vino y nos devolvió. Nos devolvió artículos terminados, nos devolvió mercadería, porque dice que le apareció mala, o sea, los artículos terminados o la mercadería estaba defectuosa. Entonces vino con la mercadería y nos dijo, mire, le devuelvo la mercadería. Lógicamente, si él nos había quedado debiendo, como nos está devolviendo, entonces su cuenta, su saldo va a disminuir. Tomamos los 649.60 y lo dividimos dentro de 1.12 y nos da 580. A esta cuenta le llamamos devoluciones. Lo multiplicamos por el 12% y nos da 69.60, que es el IVA por pagar. ¿Por qué le ponemos IVA por pagar? Ah, porque acuérdense de que esta persona es un cliente y a esta persona le vendimos. Y cuando nosotros vendemos, el IVA de cuando nosotros vendemos, a ese IVA le llamamos IVA por pagar. ¿Cómo queda la partida? La partida queda devoluciones y rebajas sobre ventas con 580, ¿sí? 580 en el debe. ¿Por qué en el debe? Porque es una pérdida. Cuando a nosotros nos devuelven mercadería, es una pérdida. Entonces, por eso lo ponemos en el debe. Es una pérdida. IVA por pagar. ¿Por qué en el debe IVA por pagar? Ah, para que disminuya. ¿Por qué? Porque un cliente al que le vendimos mercadería nos está devolviendo. Entonces, debe disminuir la cuenta IVA por pagar. Y abonamos clientes con 649.60. Esta persona nos debe por mercadería el crédito. Pero como está devolviendo mercadería, entonces debe de disminuir la cuenta clientes también. En valor por registro de una devolución de mercaderías. Vamos a ver en este ajuste número 4. Yo utilicé la cuenta devoluciones y rebajas sobre ventas. Devoluciones y rebajas sobre ventas. Si hay estudiantes viendo la transmisión, por favor, pónganse a analizar a ustedes ahorita. Si ustedes, bueno, ustedes como estudiantes deben de ponerse ya como contadores de esta empresa. Ahora bien, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué cuenta utilizan, van a utilizar ustedes? O vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a hacer algo para que usted analice también. Si hay estudiantes de quinto viendo la transmisión, en un comentario aquí en la transmisión en vivo, denme una definición de la cuenta de devoluciones y rebajas sobre ventas. Y denme una definición de la cuenta descuentos y rebajas sobre ventas. Repito, ¿cuál es la diferencia entre devoluciones y rebajas sobre ventas y la cuenta descuentos y rebajas sobre ventas? Por favor, déjenme su comentario ahí. Muy bien, este es el ajuste número 4. Vamos con el ajuste número 5. El ajuste número 5 dice de la siguiente manera: pendiente de contabilizar la adquisición de 150 acciones de 200 quetzales cada una que se hizo a la empresa Caites de Cuero S.A., las cuales se pagaron con cheque número 19 del Banco Emperador.
Acuérdense, muchachos, de que en clase platicábamos con ustedes de que hoy en día muchas empresas, es más, muchas personas de la localidad, muchos vecinos a los que ustedes conocen y tienen los recursos económicos para hacer inversiones, hacen este tipo de compras. ¿Y en qué consiste comprar acciones? Pues bien, hay sociedades, las sociedades anónimas, que ponen a disposición acciones. ¿Qué significa eso? Que ponen a la venta. Sí, acciones para que uno pueda ser inversionista. Lógicamente, si usted compra acciones, usted pasa a ser accionista de la empresa. Usted va a hacer una inversión en esta empresa y con el paso del tiempo, la empresa le va a devolver a usted, ¿sí?, los intereses. ¿Sí? Le va a devolver ganancia por haber invertido en estas empresas. Entonces, esta empresa para la que nosotros trabajamos, compró. Estos señores no solamente dependen de la transformación de la materia prima, sino que entre ellos dijeron, bueno, hagamos inversiones. Y es sano hacer inversiones. Entonces, como tenían la plata suficiente, en este caso 30 mil quetzales, compraron 150 acciones. Pasaron a ser accionistas de esta otra sociedad. Y con el paso del tiempo van a empezar a llegar las ganancias, ¿sí? Van a comenzar a llegar las ganancias. Acuérdense, muchachos, de que hay dos cuentas en contabilidad que hemos manejado con ustedes. Intereses gasto e intereses percibidos. La segunda definición del día de hoy, por favor, en un comentario ahí abajo, va a consistir en esto. ¿Cuál es la diferencia entre intereses gasto e intereses percibidos? Repito, la primera fue cuál es la diferencia entre devoluciones y rebajas sobre ventas y descuentos y rebajas sobre ventas. El segundo comentario que deseo que si hay estudiantes realicen en la transmisión es cuál es la diferencia entre intereses gastos e intereses percibidos. Por favor, ¿cómo queda la partida entonces? Acciones adquiridas con 30 mil. ¿Por qué en el debe? Porque para la empresa es un activo. Son bienes, son derechos para la empresa. ¿Qué cuenta abonamos? Bancos. ¿Por qué abonamos bancos? Ah, porque la empresa pagó. ¿Y cómo pagó? Con cheque. Entonces, la cuenta, el saldo de bancos va a disminuir. ¿Sí? Va a disminuir. Va a disminuir 30 mil. ¿Cuál es el valor por? Que yo le puse, dice, valor por registro de compra de acciones a una sociedad anónima. Repito, las sociedades anónimas van inyectando capital por medio de la venta de acciones. Así de sencillo. Muy bien, vamos con el ajuste número 6, por favor. Vamos con el ajuste número 6. El ajuste número 6 dice pendiente de contabilizar por el mes de diciembre sueldos. Sí, así de sencillo. Este ajuste o esta partida parecería complicada. Ustedes en casa, ustedes en pantalla pueden ver lo grande que es este ajuste, pero es bastante sencilla. Solamente es que llevemos el orden, ¿sí? El orden en el que deben de organizarse las cuentas para poder hacer las operaciones. De una vez, con la información que nos vayan dando, vamos ordenando y haciendo los procedimientos. En este caso dice que se pagaron mano de obra directa. ¿Sí? Entonces colocamos mano de obra directa con 8.600, mano de obra indirecta con 6.500. ¿Sí? Entonces en el debe colocamos mano de obra directa, mano de obra indirecta. ¿De dónde estoy sacando estos datos? De la información del ajuste. Sueldos, bueno, en el balance, si ustedes buscan en el balance no les va a aparecer en la cuenta sueldos de fábrica. Jamás les va a aparecer sueldos de fábrica, pero les va a aparecer separado. Y les va a aparecer como mano de obra directa y mano de obra indirecta. En el libro que utilizamos, en la parte de atrás está la definición de o los puestos que están en cada una de estas definiciones. Sueldos de administración dice que es 9.200. Sueldos sala de ventas 7.100. ¿Sí? Entonces ya ordenamos ahí los sueldos. Ahora bien, dice que en fábrica hay 7 empleados. Entonces a esta cuenta le llamamos bonificación incentivo de fábrica. 7 por 250.
¿Por qué? Porque dice de que la bonificación mensual es de 250 quetzales. Entonces, son 7 empleados, 7 por 250 nos da 1.750. En administración, ¿cuántos hay en administración? En administración hay 4 empleados, entonces hay 1.000 quetzales de bonificación. ¿Sí? Y en sala de ventas, hay 3 empleados. Y entonces, como son 3 empleados por 250, nos da 750. Ahora vamos con las cuotas patronales de fábrica. Ahí mismo aparece en el ajuste. Y en las cuotas patronales de fábrica, lo que vamos a realizar es algo muy sencillo. Aquí no puse el procedimiento, pero se los voy a explicar ahorita. ¿De dónde sacamos la cantidad? Por favor, mi amigo Mario, si fuera posible desaparecer el recuadro de abajo. Muchas gracias. Muy bien. Dice, las cuotas patronales de fábrica. ¿De dónde salió la cantidad de 1913.17? Sencillo. Estamos hablando de fábrica. Entonces vamos a hacer una sumatoria. Vamos a sumar 8.600 de mano de obra directa. Vamos a sumar 6.500 de mano de obra indirecta. Y el resultado lo multiplicamos por 12.67%. ¿Sí? Ahora bien. 12.67%. ¿De dónde sale el 12.67%? Es la sumatoria del 10.67% obligatorio de ICS, 1% de INTECAP y 1% de IRTRA. De estas tres cuotas patronales, veíamos con ustedes que la obligatoria es el ICS. Esta es obligatoria, ¿sí? Es obligatoria. Pero en esta empresa les pagan ICS, les pagan INTECAP, les pagan IRTRA a estas personas. Entonces, por eso lo multiplicamos por el 12.67%. Cuotas patronales de administración. Vamos a tomar el sueldo de 9.200 de administración y lo vamos a multiplicar por el 12.67% y nos da 1.100.64. Vamos a tomar los sueldos de sala de ventas, que son 7.100. Y lo multiplicamos otra vez por el 12.67% y nos da 899.57. Bueno, a mí me dan estas cantidades. Si a usted en casa les da otra cantidad, excelente, usted la puede utilizar. Acuérdense que no porque yo venga y ponga una cuenta, no porque yo ponga una cantidad, esa va a ser siempre. Acuérdense que usted como estudiante, usted como contador, usted tiene criterio, ¿sí? Usted tiene criterio. Entonces, por favor. Es necesario que es necesario que ustedes sepan eso, hacer sus cálculos. Muy bien, agradezco a los muchachos que ya están viendo escribiendo sus comentarios. Y ahí dice la diferencia entre devoluciones y rebajas sobre ventas, los descuentos. Sí, los descuentos. Acuérdense que el segundo término que necesito que ustedes definan es cuál es la diferencia entre intereses gasto e intereses percibidos, por favor. Muy bien. Entonces, X por pagar. X por pagar. ¿De dónde saco el X por pagar? Quiero hacer una aclaración aquí, muchachos. Yo en lo personal, aconsejo no aperturar bastantes cuentas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay catedráticos que dicen que hay que separar cuota laboral por pagar, cuota patronal por pagar. ¿Sí? Se puede, o sea, abonar. Y está bien, es su criterio, como mencionábamos anteriormente. Cada quien tiene un criterio. ¿Sí? Ahora, yo lo que hago, ¿sí?, es unificar cuota patronal y cuota laboral a una sola, a X por pagar. Pero yo me recuerdo que en básico a mí me enseñaron a separar cuota patronal por pagar, cuota laboral por pagar. Entonces, lo que hacíamos era sumar las cuotas patronales y para las cuotas laborales era multiplicar por el 4.83%. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en X por pagar? Sencillo. Vamos a sumar la mano de obra directa, mano de obra indirecta. Vamos a sumar sueldos de administración. Vamos a sumar sueldo sala de ventas y vamos a hacer una sola multiplicación. Vamos a multiplicarlo por el 17.5%. ¿De dónde sacamos el 17.5%?
El 17.5% sale de la suma de 12.67% de cuotas patronales. Cuando hablamos de cuotas patronales nos estamos refiriendo a la cuota que debe de pagar el patrón, el dueño del negocio, más el 4.83% de cuota que se le descuenta mensualmente al empleado. Y nos da 5.495. Dice que los sueldos se pagaron, el valor líquido se pagó con cheques. Entonces vamos a abonar bancos. En este ejercicio está separada la cuenta caja y bancos. Están separadas. En ejercicios anteriores veíamos con ustedes que estaba unificada caja y bancos. Yo en lo personal preferiría trabajar por separado. Si usted tiene un criterio de poder unificar, en la vida real usted trabaje. ¿Sí? Como mejor le plazca. Al final es usted el que va a dar cuenta de qué proceso se está realizando dentro de su control interno, dentro de sus reportes. Entonces, en el haber colocamos X por pagar con 5.495 y bancos con 33.383.38. Aquí en este ajuste número 6, en esta cuenta de X por pagar, hay algo curioso. Generalmente al estudiante desde básico se le enseña a realizar esta partida y siempre va a quedar en el haber X por pagar, siempre. Pero ya en la vida real, la partida queda así, pero esa cuenta X por pagar, al dejarla en el haber, significa que es un pasivo, significa que es una deuda, es una obligación. Y si no la saldamos, esa obligación sigue activa. Ahora, en la vida real, ¿qué sucede? Hoy estamos 31 de diciembre. Entonces, usted regresa de sus actividades de fin de año y tiene del 1 al 10 de enero para ir a pagar esas cuotas a la caja del IX. Lo puede hacer de manera electrónica. Y entonces, cuando usted va a pagar, mire, pues usted en el haber está poniendo IX por pagar, es una obligación. Pero usted tiene 10 días del mes de enero para pagar eso, ¿sí? Si usted lo paga el 5 de enero, usted tiene que hacer una contrapartida, ¿sí? Una contrapartida. Y como pagó el IX, entonces cuando usted paga el IX, la partida en su libro diario debe de quedar IX por pagar a la forma en la que usted pagó. ¿Por qué IX por pagar en el debe? Para saldar esa cuenta. Porque ahorita, en el ajuste número 6, en el haber, estamos aperturando la cuenta X por pagar, la estamos dejando abierta. Es una obligación. Queda abierta esta cuenta. Entonces, para poder saldar esa cuenta, es necesario cargarla cuando usted pague las cuotas. Cuando usted pague, entonces, repito, la partida quedaría X por pagar en el debe a la forma de pago. Digamos que pagó con cheque o con un débito, entonces a bancos, ¿sí? Así de sencillo. Y entonces quedaría saldada esa cuenta. Siempre he comentado con ustedes que, muchachos, más allá de poder realizar una partida, es momento de saber por qué se hace. ¿Por qué se hace? En este caso, repito una vez más, X por pagar es una obligación. Pero cuando usted vaya a pagar esa obligación, entonces hay necesidad de saldar esa cuenta. Y entonces ya le expliqué cómo queda. Vamos con el ajuste número 7. El ajuste número 7 dice pendiente de contabilizar la factura especial número 101 a nombre del señor Mariano Quistán por 907.20 por concepto de flete que se le pagó en efectivo por transporte de mercadería. Tercer definición de la noche, jóvenes estudiantes de quinto. La tercera definición que necesito que me dejen en el comentario es ¿qué es una factura especial? Por favor, defínanme con sus propias palabras qué significa. ¿Qué es una factura especial? Por favor. Bueno, en este caso, tomamos la cantidad de la factura, ¿sí?, especial, y tenemos 907.20. Lo dividimos entre 1.12 para ver su valor sin IVA. Y nos da 810 quetzales. A estos 810 le vamos a asignar el nombre de la cuenta, que es gasto sobre compras de materia prima, ¿sí? Lo multiplicamos por el 12% y nos da 97.20. A estos 97.20 le llamamos IVA por cobrar,
Ahora bien, tomamos los 810 quetzales y lo multiplicamos por el 5%. Y nos da 40.50 de ISR. ¿Por qué lo multiplicamos por el 5%? ¿Sí? Porque como es una factura especial, y usted como estudiante ya sabe qué es una factura especial, usted sabe que a toda factura especial se le debe retener el IVA y el ISR. Pero ojo, ese IVA e ISR que usted retiene sobre la factura especial no es para usted, no es para la empresa, es para la SAT. Lo que pasa es que como esta persona a la que usted le está pagando no tiene una relación con la SAT, usted se va a encargar de trasladar a la SAT este IVA y este ISR sobre la factura especial. Platicábamos con ustedes a inicio de este año, en clase, todavía me recuerdo, de que es mejor que toda persona que quiera prestar servicios se inscriba, mínimo como pequeño contribuyente, para solamente pagar el 5%. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo de este caso, a esta persona le emitieron una factura especial, pero le retuvieron el 12% de IVA y el 5% de ISR. ¿Cómo queda la partida? En el debe queda gasto sobre compras de materia prima. En el debe queda esta cuenta porque es una pérdida, es un gasto. IVA por cobrar porque estamos comprando un servicio, el IVA es de 97.20. En el haber, ISR retenido sobre factura especial por pagar. IVA retenido sobre factura especial por pagar. Cuando le agregamos por pagar a las cuentas, nos estamos refiriendo a que es una obligación para la empresa. ¿Sí? Es una obligación. Y realmente, miren pues, el valor de la factura es de 907.20. Con ese precio salió la factura. Pero realmente, ¿cuánto realmente le vamos a pagar a la persona? A la persona realmente le pagamos 769.50. ¿Por qué? Porque le retuvimos el ISR y el IVA. ¿Pero será de la empresa ese IVA e ISR? No, no es de la empresa. Es de la SAT. Lo debemos de trasladar. ¿Sí? Mes a mes. Ahí estamos. Así queda la partida. Vamos con el ajuste número 8. Por favor. Ajuste número 8. Pendiente de contabilizar la venta al crédito que se hizo de una impresora a uno de los empleados de la empresa por 1.680 con IVA incluido. Dicha máquina tiene un costo de 6.500 quetzales y una depreciación acumulada de 3 años. El IVA lo pagó en efectivo. Bueno, a un empleado le estamos vendiendo una impresora. La impresora, como ustedes bien saben, tiene una vida útil de 3 años. Y como ustedes se dan cuenta en la información que dice el libro, esta impresora realmente ya está depreciada. Solamente lo que le queda es su valor residual, es su valor de desecho. Y esta es la importancia del valor de desecho, que cuando llega a su vida útil, cuando llega al límite de su vida útil, lo único que vale es su valor de desecho. Entonces, tomamos la cantidad de 1.680, que es la cantidad a la que estamos vendiendo la impresora, y la dividimos entre 1.2. Nos da 1.500. Lo multiplicamos por el 12% y nos da 180 quetzales. Tomamos los 6.500. Ojo con eso, 6.500, que es el precio de la impresora hace 3 años. 6.500 por el 97%. Nos da 6.305. Lo multiplicamos por su porcentaje de depreciación acumulada. ¿Y cuánta depreciación acumulada tiene esta impresora? 100%. ¿Por qué? Porque ya pasó el 33.33 del primer año, 33.33 del segundo, 33.34 del tercero. Entonces al sumar ya va 100%. Y nos da 6.305, que es la depreciación acumulada. Hacemos una resta. 6.500 que nos costó la impresora hace 3 años, menos su depreciación acumulada, y nos da 195 quetzales. Y 195 quetzales es el valor actual de la impresora. Así de sencillo. Ahora bien, si ustedes quieren comprobarlo de otra forma, entonces multipliquen 6.500 por el 3%. ¿De dónde fui a traer el 3%? Del ajuste número 1. La contabilidad es una secuencia de procedimientos. La contabilidad es una secuencia de eventos. Entonces, se le debe de quitar su valor residual. Y en el ajuste 1 dice que
al equipo de computación tiene un valor residual del 3%. Entonces, por eso es de que 100 menos 3 nos da 97. Ahora, vamos a hacer una resta. 1500, que es el valor de la impresora sin IVA que la estamos vendiendo, menos 195, que es su valor actual. Y nos da 1305. O sea que ganamos 1305. Ahora, a partir de la reforma fiscal que yo les hablaba, que es el decreto 10-2012, a partir de esa reforma fiscal, el ISR dice que cualquier ganancia de capital que obtenga la empresa se debe de pagar un 10%. O sea, al azar se le debe dar la parte que le corresponde. En este caso tomamos la ganancia que es 1305 y lo multiplicamos por el 10% y nos da 130.50 de ISR por pagar sobre ganancia de capital. Y cuando nosotros hablamos de por pagar, es una obligación. Así de sencillo. Parecería una negociación de activos, ¿sí? Esta. Pero no estamos comprando un activo, solamente estamos vendiendo un activo. Pero debemos de hacerle los cálculos como si fuera una negociación de activo. En primer lugar, verificar en cuánto vendimos la impresora, la depreciación acumulada, contabilizar si ganamos o perdimos. Si ganamos, el cálculo del ISR para pagar. Si perdimos, entonces no se paga ISR. ¿Cómo queda la partida? La partida queda de la siguiente manera. Por favor, mi amigo Mario. Muy bien. ¿Cómo queda la partida? La partida queda deudores empleos. ¿Por qué utilizo yo la cuenta de deudores empleos? Yo, sí, si usted quiere utilizar otra, utilícela. No hay ningún problema. Pero yo, la que utilizo es deudores empleo. ¿Por qué? Porque el ajuste es claro. Dice, se le vendió al crédito a un empleado de la empresa. ¿Sí? Entonces, deudores empleos con 1500. Nos pagó el IVA. El IVA sí lo pagó. ¿Y cuánto nos pagó? 180. Entonces ingresó 180 de IVA al caja. Depreciación acumulada. La depreciación acumulada la cargamos porque como vamos a vender un activo, su depreciación acumulada se debe marchar con él. Entonces 6.305 de depreciación acumulada. ISR sobre ganancia de capital. ¿Por qué en el DE? Porque es una pérdida. Vamos a registrar la pérdida. Para la empresa es una pérdida pagarle a la SAT. 130.50. En el haber, vamos a darle baja al equipo de computación, 6.500, no con el valor de la venta, sino con su valor de compra hace 3 años. IVA por pagar, 180, ¿sí? Ganancia de capital, 1.305, el ISR sobre ganancia de capital, que son 130.50 centavos, para un total de 8.115.50. Valor por... registro de venta de impresora a empleado. Sí, así queda la partida. Repito, si yo utilicé deudores empleados, si usted desea utilizar otra cuenta, utilícela, no hay ningún problema. Vamos con el ajuste número 9. El ajuste número 9 dice, pendiente de contabilizar un sobrante de caja de 148 quetzales. Esta cantidad queda sujeta a investigación, por lo que no debe considerarse como producto. No debe considerarse como ganancia aún, porque estamos averiguando de quién es ese sobrante. Muchas veces algún cliente vino y no le dimos cabal su vuelto, se dio cuenta hasta en la casa o hasta en la empresa y va a regresar después y dice, mire, fíjese que a mí me hizo falta 148 quetzales. Entonces, como usted sabe que hubo un sobrante, entonces usted le dice, ah, sí, cierto, permítame su factura y hace los procedimientos para devolverle, reintegrarle los 148. Por eso es de que el ajuste dice, no debe considerarse como producto, no debe considerarse como ganancia. Así es sencillo. Entonces, ¿cómo queda la partida? La partida queda caja, 148. Momentáneamente esos 148 están en caja, pero no son de la empresa. A, acreedores no comerciales, con 148 quetzales. ¿Sí? Acreedores no comerciales, acuérdense que es un pasivo. Valor por registro de un sobrante de caja. Queda sujeto a investigación. Vamos con el ajuste número 10. Y en el ajuste número 10 es un despido, ¿sí? El ajuste número 10 son prestaciones. Acuérdense, muchachos, que cuando una empresa despide a un empleado,
Pagarles las prestaciones, ¿sí? Laborales. ¿Cuáles son las prestaciones? Las prestaciones son la indemnización, el aguinaldo, la bonificación anual, ¿sí? O bono 14, como se le conoce, y el pago de sus vacaciones, ¿sí? En este ejercicio dice el ajuste de que la empleada renunció, pero como la empresa tiene la política de pagarle, haya despedido o haya renunciado, entonces le vamos a calcular las prestaciones. Ojo, en la vida real, una empresa, dice la ley, que cuando un empleado renuncia, la empresa no está obligada a pagarle el total de las prestaciones. No está obligada. Pero cuando la empresa despide a una persona, a un empleado, entonces sí está obligada. Hay que hacer la separación de eventos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este procedimiento, generalmente, y no me dejarán mentir ustedes en casa, lo hemos separado en seis pasos. El paso número uno es el cálculo del tiempo. ¿Cuánto tiempo trabajó el empleado en la empresa? El paso número dos es verificar cuál es el sueldo promedio para hacer los cálculos. Porque habiendo tenido el sueldo promedio, habiendo calculado el tiempo, entonces nosotros vamos a calcular la indemnización y las tres prestaciones restantes. ¿Qué es la indemnización? Es el pago de todo, por todo el tiempo que trabajó la persona en la empresa. Vamos a ver los procedimientos. Vamos con el paso número uno, y dice que el paso número uno es el tiempo. Esta persona comenzó en el año 2018. Entonces, el 1 de julio, dice, del 1 de julio al 31 de julio del año 2018 hay 184 días. En el año 2019, 365 días. Estamos en el año 2020 y vamos a suponer que estamos 31 de diciembre del año 2020, entonces este año tiene 366 días. Entonces, ¿cuántos días trabajó esta persona en la empresa? 915 días en total trabajados. Paso número 2, sueldo promedio. El sueldo inicial fue de 2.600. Tiene un aumento de 200 quetzales el año pasado, el 1 de octubre, y de 200 quetzales el 1 de octubre de este año. Si usted tiene en su libro horas extras, comisiones, solamente se le suma. No es difícil. Solamente se le calcula las horas extras, las comisiones, a cada uno de los meses se suma y se hace el procedimiento normal. Ahora bien, dice la ley que tenemos que promediar o tenemos que buscar el promedio de los últimos 6 meses. Esta persona en julio ganaba 2.800, agosto también, septiembre también, 2.800. Estoy hablando del año 2020. En octubre, noviembre y diciembre, en octubre se le aumentaron los 200 quetzales más, entonces llegó a 3.000. Al final terminó ganando en los últimos 6 meses 17.400. Dividido 6 nos da un sueldo promedio de 2.900. Ya tengo 2.900. Entonces ya tengo el paso número 1, que es el tiempo, que son 915 días, y el sueldo promedio, que son 2.900 quetzales. Vamos con el paso número 3. Por favor, mi amigo Mario. Vamos con el cálculo de la indemnización. Y vamos a tomar, pues, 2.900 por 14. ¿Por qué por 14? Porque son los 14 sueldos que generalmente recibe un empleado en la empresa al año. 2.900, que es el sueldo promedio, por 14 dividido 12 meses por la totalidad de días que esta persona trabajó en la empresa, que es el paso número 1, 915 dividido 365, y nos da 8.481 quetzales a pagarle de tiempo o de indemnización. Paso 4. Vacaciones. Tomamos la cantidad de sueldo promedio, 2.900 dividido 30, 96.67 promedio diario. Vamos a hacer una regla de 3, 184 días a partir del 1 de julio de este año, ¿sí? Para hoy 31 de diciembre, 184 días por 15 días. Esa cantidad de 15 son los 15 días que todo empleado tiene derecho a vacaciones después de un año continuo de trabajo. Dividido 365, entonces nos da 7.56 días. O sea que esta persona tenía derecho a 7.56 días. Entonces, al multiplicar 96.67
por 7.56 nos da 730.83 quetzales a pagar de vacaciones. El aguinaldo. Acuérdense, muchachos, que la fecha de cálculo del aguinaldo es del 1 de diciembre de un año a la fecha de despido, pero hoy estamos 31 de diciembre según el ejercicio, entonces solamente le debemos 31 días. 2.900 por 31 días dividido 365 nos da 246 quetzales con 30 centavos a pagar. Y por último, tenemos la bonificación anual. 2.900, que es el sueldo promedio, por 184 días, que la bonificación o el bono 14 se comienza a calcular del 1 de julio de un año hasta la fecha de despido. Hoy estamos 31 de diciembre, entonces del 1 de julio a hoy 31 de diciembre hay 184 días, dividido 365 y le debemos 1.461.92. Al hacer la sumatoria nos da 10.920.05. Eso es lo que le vamos a pagar. Cargamos prestaciones laborales de administración, cargamos porque es una pérdida para la empresa pagar prestaciones, pero como dice el ajuste, se pagó con cheque, se pagó de una vez, entonces a bancos, para que disminuya bancos, con 10.920.5. ¿Cuál es la explicación? Valor por cálculo de prestaciones laborales de una empleada que renunció. ¿Sí? Tómele captura de pantalla ustedes allá en casita para que puedan repasar de manera ordenada y tranquila estos procedimientos. Cualquier duda ya saben a dónde escribir. Vamos con el ajuste número 11, por favor. El ajuste número 11 dice distribuir los alquileres. ¿Sí? Alquileres. Tenemos alquileres en el balance, que es 54 mil quetzales. Y lo que necesitamos o lo que buscamos es saldar esta cuenta. ¿Sí? Durante el año pagamos 54 mil quetzales. Vamos a distribuir respecto a los metros cuadrados que ocupa cada departamento. Son tres departamentos: fábrica, sala de ventas y oficina. Alquileres, 54 mil por 80 metros, dividido 190, que es la totalidad de metros. 80 más 60 más 50 nos da 190. A fábrica le corresponde entonces 22.736.84 quetzales de alquileres. Tomamos 54 mil quetzales por 60 metros, dividido 190 metros, nos da 17.052.63, que es sala de ventas. Alquileres, 54 mil por 50 metros, dividido 190 metros cuadrados, nos da 14.210.53. Ahora bien, creamos tres cuentas: alquileres fábrica, 22.736.84 en el debe, alquileres sala de venta, 17.052.63, alquileres de administración, 14.210.53, y abonamos alquileres. O sea que la cuenta alquileres desaparece, la saldamos con 54 mil quetzales. Valor por distribución de la cuenta alquileres en los tres departamentos. Así distribuimos, creamos tres cuentas y saldamos una, que es alquileres. Ajuste número 12, por favor. Vamos con el ajuste número 12. Y dice, se debe el ISO. Como esta empresa está inscrita al artículo 19.172, va a haber necesidad de cálculo y pago de ISO. En este caso, se debe el ISO del cuarto trimestre. La partida queda ISO por acreditar con 3.180. A ISO por pagar con 3.180. Acuérdense que el ISO se comienza a pagar a partir del segundo cierre fiscal. Sí, segundo cierre fiscal. Y solamente las empresas que están inscritas en este régimen. Si en el encabezado dice artículo 43 y 173, no paga ISO. Así de sencillo. Vamos con el último ajuste, que es el ajuste número 13. Y dice regularizar las cuentas del IVA. Cuando nosotros decimos regularizar las cuentas del IVA, nos estamos refiriendo a verificar si vamos a pagar IVA. Así de sencillo. Este ajuste parecería, es fácil, parecería insignificante, pero tiene un trasfondo. Aquí vamos a ver si vamos a pagar o no vamos a pagar IVA del mes de diciembre. Acuérdense que el IVA de diciembre lo pagamos en enero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todos los IVA por cobrar y vamos a sumar todos los IVA por pagar. Así de sencillo.
Iba por cobrar en el balance y aparece con 6.608. Después en un ajuste tiene 97.20 y en total nos da 6.705.20. Iba por pagar, en el balance aparece con 8.932. Pero como una devolución de iba por pagar, ¿se acuerdan? En el ajuste de la devolución de 69.60. Pero la venta de la impresora, 180 de IVA, entonces nos da 9.042.40. Miren pues, aquí viene el chiste de este ajuste. De IVA por cobrar hay 6.705.20. De IVA por pagar hay 9.042.40. O sea que de IVA por pagar hay más que de IVA por cobrar. ¿Cómo queda la partida? IVA por pagar a IVA por cobrar. Miren pues, yo agregué este procedimiento para que ustedes se den cuenta cuánto debemos de pagar de IVA. Vamos a hacer una resta. IVA por pagar 9.042.40 menos 6.705.20 de IVA por cobrar. Y nos da 2.337.20. Este IVA es el mes del mes de diciembre. Este IVA es lo que vamos a pagar en enero. ¿Sí? Es lo que vamos a pagar. En cambio, imagínense, si aquí hubiera sido al revés, que en IVA por cobrar hubiera habido 90.000 y en IVA por pagar 6.000, nos hubiera dado más en IVA por cobrar. Entonces, no hubiéramos tenido que pagar IVA. Pero como hay más IVA por pagar, entonces la diferencia, esos 2.337.20, es realmente lo que vamos a pagar de IVA en el mes de enero. ¿Sí? La diferencia. Así de sencillo. ¿Por qué vamos a pagar eso? Porque sencillamente hubo más ventas que compras. Así de sencillo. Muy bien, este es el último ajuste de la clase del día de hoy. 13 ajustes, el tiempo es muy limitado. La verdad, gracias a Dios, hay bastante material para compartir. Entonces, espero que hayan tomado notas, espero que haya quedado algo claro, ¿sí? Que hayan aprendido algo nuevo o reforzado sus conocimientos allá en casa. Yo les agradezco el favor de su atención y les deseo un buen fin de semana, estimados estudiantes y público en general. Espero que estén gozando de muy buena salud. Les deseo que todo en este fin de semana sea de bien para ustedes. No se olviden de sonreír. Sonrían siempre. Cuídense. Feliz noche.